Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerusalén, y allí pronto celebrarán.
Dios Todopoderoso.
mensaje que el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de la apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje, el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, el reino de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios.
mensaje, el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre, no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón. Con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel, ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder. Honra y gloria y alabanza.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a esperar unos 30 segunditos más mientras controlamos vuestros audios. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo, esperando que cada corazón esté ardiendo para recibir su palabra del mensaje de esta hora. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad, el privilegio que tú nos das, Señor, el mantenernos con vida aún, oh Padre. Y lo más apreciable es de que tú enviaste a Elena a vivir en este último tiempo, oh Padre, sabiendo de que en este último tiempo iban a suceder y completar tu programa, Señor, que muchos de los profetas querían vivir estos tiempos, Señor, pero en este último tiempo tú has abierto ya el misterio de los siete sellos. Has abierto todos los misterios, ya no hay ningún misterio oculto, Padre, porque Apocalipsis 10:7 lo dice, Señor. Todo se ha cumplido según la Biblia, oh Padre. Cuando en el tiempo de Noé, Noé predicó como 120 años y llegó Abraham, José, Jesús incluso, Señor, oh Padre, cuando Isaías profetizó 712 años antes, cómo iba a venir la primera venida de Jesús. Y cuando llegó en la escena, todos estaban ya organizados y no lo pudieron recibir, oh Padre. Tú dijiste que como es en la primera venida, así sería la segunda venida, oh Padre. Y 2000 años ha pasado, 6000 años ha pasado, Señor. Y Jesucristo ya vino en su primera etapa, según Primera de Tesalonicenses 4:16, Señor, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Cuando vino Apocalipsis 10:7 en la cena, el profeta que abrió todos los misterios, lo dijo esto, que Primera de Tesalonicenses es la segunda venida de Jesucristo en su primera etapa, oh Padre amado. En esa tarde, Señor, guíanos, porque tú también dijiste en Marcos 9:41, dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa, oh Padre amado. Todos los de Cristo tendrán su recompensa, Señor, y en eso estamos confiados, Señor. Esa es la razón, es el motivo que nos reunimos para un compañerismo, poder recibir tus órdenes, Señor, ese general, el más del general de 5 estrellas, oh Padre, que eres tú mismo, Señor, el poderoso conquistador que ha conquistado todas las batallas, oh Padre. Ese quinto reino, el quinto reino inconmovible, tiene que estar ya en la escena, Señor, muy pronto. Y es por esa razón que tú envías estos hechos, estas evidencias, oh Padre. Y completando así de esa forma Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, reyes, Señor. Oh, amado Padre, los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos, Señor, abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento para poder lecturar como está escrito, Señor. No introducir nuestros pensamientos, sino hablar lo que está escrito, oh Padre, te lo pedimos. Iniciamos este compañerismo, Padre, siendo que tú tienes que ser el primer invitado, que es la palabra en vuestro corazón, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. Una cena de bodas. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1956. Voy a dar inicio en los párrafos 17 al 21.
Párrafo 17. Déjeme decirle, si el presidente Eisenhower y yo no soy un político, pero pienso que Eisenhower ha sido uno de los más grandes presidentes desde Lincoln. Me agrada él. Él es un verdadero caballero. Y si el presidente Eisenhower invita a alguna gente a una gran comida que él va a dar o una gran cena, ¿qué haría usted? ¿O usted se inflaría? ¿Usted querría que todos lo supieran? ¿De ninguna manera usted lo rechazaría o le escribiría diciendo inválido, domicilio equivocado? Y para devolverlo, usted estaría cacareando al respecto, mostrándoselo a todos. Miren, el presidente me invitó. Bueno, seguro ustedes debieran de estar felices al respecto. ¿Cuánto más debiera usted estar cacareando al respecto, como lo diríamos si Dios lo invita a usted a la cena de las bodas de su hijo? ¿Cuánto más debiera usted estar agradecido por eso? Ahora, el señor Eisenhower, tan gran hombre como lo es él, sería un honor sentarse a la mesa con Eisenhower, pero ¿cuánto más honor sería sentarse con el Hijo de Dios? ¡Qué honor sería ese! ¿Cómo me gustaría contarles a todos que he sido invitado a la cena de Eisenhower? Pues estaría feliz, pero ¿cuánto más feliz estoy al saber que he sido invitado a la cena del Hijo de Dios? ¡Amén! La cena de bodas de su Hijo. Y vamos a tener una participación en ello también cuando lleguemos allá. Vamos a estar incluidos en eso. Nuestro nombre ya está en el registro. ¿Qué? A los que él antes conoció, a estos justificó. A los que justificó, a estos también ya, entre paréntesis, ya lo hizo tiempo pasado. Glorificó. Eso es lo que dice la Escritura. ¿A qué le tienen miedo entonces? ¿Ven? Si su nombre está escrito allí, ocupaos de vuestra propia salvación. Pero si está escrito allí, usted va a estar allí, no se preocupe. Sin embargo, asegúrese de que esté allí. Párrafo 18. Ahora sí, el Eisenhower le enviara a usted la invitación, ¿qué tan feliz estaría usted? Y otra cosa, no creo que usted intentaría insultar al señor Eisenhower al ir a su cena vistiendo su ropa vieja grasosa. ¿No lo piensa usted así? Todo sucio y con un par de botas, con tachuelas, con bigotes en la cara o algo por el estilo. Usted no saldría así diciendo, mire, esto quiere decir algo. Eisenhower, entre corchetes, el hermano Branham escupe. Me dijo que podía existir. El hermano Branham escupe de nuevo, entre corchetes. Y dijo que yo, oh, eso sería vergonzoso para Eisenhower. Bueno, ¿cuánto más vergonzoso es usted que reclama tener una invitación a la cena de las bodas? Camina alrededor con maquillaje y se comporta como el mundo y fumando y bebiendo y sigue adelante. Límpiese si usted planea ir a la cena de las bodas. Usted no quiere estar hacer eso. Sálgase de eso, ven. Compórtese como si estuviera yendo a alguna parte. Amén. Yo creo que si usted en verdad recibió la invitación y la aceptó, lo hará. ¿Se imagina? Vaya, yo me limpiaré la suciedad de debajo de mis uñas y todo lo demás. Quite cada cosita sucia que trae colgando. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¡Oh, hermano! ¡Qué ejemplo nos dio él! ¿Qué debiéramos hacer entonces? No estamos yendo a un lugar, a una cena de bodas. Párrafo 19. Y este es Dios hablando al corazón. ¿Ustedes no se dan cuenta que es aquello que ustedes están rechazando en cada noche de servicio evangelístico? Cuando Dios toca su corazón y dice, hijo, te estoy invitando para que vengas a mí esta noche. Ven por la vía de la cruz donde mi precioso hijo pagó el precio. Ven a la puerta, te estoy invitando. Y ustedes lo rechazan. Me imagino que no rechazarían al señor Eisenhower sino una vez.
Pero Dios es paciente, no queriendo que ninguna perezca. Y él dice, venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Ven ahora, vamos a platicarlo. ¡Oh, me encanta! Ven y sentémonos esta noche en la iglesia. Olvida todos los afanes del día y estemos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Piense que Dios está queriendo razonar contigo tus problemas y en ello, mostrándote en dónde estás errado por medio de la predicación de la palabra y luego dándote una invitación para que vengas a su casa para vida eterna y tú la rechazas. ¿Podrían imaginarse eso? Bueno, eso es lo que hace la gente. Párrafo 20. O pudieran imaginarse aceptándola y no ponerse eufórico y feliz y lleno de gozo. Dicen, bueno, yo fui y puse mi nombre en el libro. He llegado a ser miembro fundador de la iglesia. Bueno, eso es lo que usted hizo, pero nunca obtuvo. Nunca aceptó una invitación al cielo. Usted le estaría diciendo a todo el mundo al respecto. Sí, cuando Dios en verdad baja y le da la invitación y usted la acepta en verdad de corazón, usted está feliz de contárselo a todos. ¡Me voy a la gloria! ¡Gloria al Señor! Dios habló a mi corazón, seguro, y yo soy un cristiano. Usted ama hacer eso, ven, sí, en verdad está usted entusiasmado con ello. Y Dios llamando a pecadores que son extranjeros y enemigos. Dios llamando a enemigos para tratar de reconciliarse con ellos. No, el presidente ahora. Dios del cielo llamando a extranjeros, a enemigos que están en su contra, para que se reconcilien con él y darles vida eterna y traerlos a su hogar para que vivan eternamente con hijos, como hijos. Pues es más de lo que uno, una mente humana pudiera comprender, pensar que el Dios del cielo haría algo como eso, pero él lo hizo y él aquí lo enseñó. Párrafo 21, por último. Ahora, las invitaciones fueron dadas y nadie puede dar la invitación excepto Dios mismo. Eso es correcto. Dios tiene que dar la invitación. Muy bien, ahora cuando Dios entrega la invitación, Él preparó la cena. El rey la preparó y Él preparó todas las cosas antes de enviar sus invitaciones. El novio siempre hará eso en la ceremonia de bodas en el Oriente. Prepara todas las cosas. Él dijo en la Biblia aquí. Aquí he matado animales engordados, he matado mis corderos y mis toros y así sucesivamente. Y la mesa está lista. Todo está dispuesto. Él preparó todo antes de repartir las invitaciones. Esa era la costumbre en aquellos días, preparar todo. Ahora, Dios ha preparado todo. Usted no tiene que esperar nada. Todo está listo. Cristo ya murió una vez, el justo por el justo, para así Él hacer un camino de reconciliación por su sangre, para traerlos a sí mismo. Y Él ya preparó todo. El cielo ya está preparado. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar un lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La preparación ha sido propiciada para su salvación. Cristo murió una vez y resolvió de una vez para siempre la pregunta del pecado. Usted fue salvo en la misma hora que Cristo murió. Cada persona que ha vivido en el mundo a partir de ese entonces fue salva en ese momento. Y cada sanidad que se ha efectuado, la propiciación de la sangre fue derramada en el Calvario para cada sanidad que se iba a llevar a cabo. Cuando Jesús murió en el Calvario, resolvió la pregunta del pecado y de cada atributo de pecado. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Continuamos con este glorioso mensaje, una cena de bodas. Mensaje predicado el día 6 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 22 al 26. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, una cena de bodas, predicado el 6 de octubre del año 56, párrafo 22. ¿Cómo puede usted pararse en el púlpito y predicar el evangelio y negar la sanidad divina? Pues el pagano de África puede producir un mejor Dios que el que ustedes intentan producir. Ustedes que niegan y llaman, si ustedes me llamaran eso, estaría listo para hacer que los arrestaran, haciendo a Dios un debilucho. Ustedes saben más que Él. Dios es fuerte. Es así. Cuando Dios habla,
todo lo demás salta al rincón. Amén. Toda la teología de ustedes y su iglesianismo y todo su yo sé cómo y todo lo demás se queda en el rincón. Cuando Dios habla, su palabra toma lugar y es predominante sobre toda palabra de hombre. Amén. Toda palabra de hombre sea mentirosa, mas la mía sea verdadera. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Eso lo concluye por lo que a mí respecta. Seguro, Él no es un debilucho. Él todavía es el Dios todopoderoso. Todo está provisto. Estamos esperando. Amén. Párrafo 23. Ahora, Cristo vino, la ley vino, Moisés vino, Elías vino, los profetas vinieron y todo lo que apuntaba al Calvario llegó allí y el Cordero fue inmolado. Y todo está provisto y esperando. Ahora, la siguiente cosa que sigue es, la invitación tiene que repartirse. Y únicamente Dios viene y las reparte. Amén. El predicador dice, todo está listo. Ese es el predicador hablando. Todo está listo. Se extendieron las invitaciones. El predicador dijo, todas las cosas están listas. Dios entregó la invitación después de la predicación de la palabra. ¿Cómo sabe que todas las cosas están listas? Está escrito en la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Su sanidad está lista. Su gran jubileo está listo esta noche. Aleluya. La gran campaña de sanidad divina de Dios está lista para usted. Amén. Cristo ha sido muerto. Su sangre ha sido derramada. El Espíritu Santo está aquí y el Padre les está dando una invitación. Todas las cosas están listas. ¿Quién lo dice? La palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Dios usa predicadores para traer la palabra. Ustedes oyen por fe. Amén. Párrafo 24. Elías estaba sentado arriba en la montaña y Dios le dijo que descendiera, porque allá abajo estaba una mujer viuda que se encontraba en problemas. Y ella andaba afuera en el patio tratando de recoger dos palos. Y aquí venía el predicador por la calle, el profeta. Y cuando se acercó, se recargó en el cerco. Y esta viuda en el patio, él dijo, tráeme un poco de agua y un bocado de pan. Y ella dijo, vive, observe. ¿Ve cómo Dios sabe cómo enviar? Dios ya le había dado a ella la invitación. Aquí venía el predicador para predicar la palabra, Elías, y él dijo, tráeme este bocado de pan y un poco de agua. Y ella dijo, vive Jehová. Dijo, solamente tengo un puñado de harina. En otras palabras, ya raspé completamente la tinaja hasta el polvo y solo tengo la suficiente manteca como para hacer un pequeño pastelito. Y estoy aquí recogiendo dos palos y voy a hornear el pastel. Mi hijo y yo vamos a comerlo y morir. Párrafo 25. Oh, ojalá tuviera el tiempo para entrar en eso. Lo siento como derramándose del cielo. Miren, los dos palos eran la cruz. El viejo indio haciendo fuego de la manera antigua. Ustedes, hombres del bosque, mis hermanos, saben lo que quiero decir. Ustedes tomarían y prenderían un fuego en el centro de los dos leños y empujarían los extremos constantemente hacia el centro. El calor está en el centro. Y ella dijo, voy a entrar y tomaré estos dos palos y haré un fuego y cocinaré la torta. Y la torta era hecha de sémola, la cual significa la ofrenda medida.
la cual es Cristo, amén, y la voy a hornear en el fuego. Ese es el fuego del Espíritu Santo, amén. Entre paréntesis, si tuviéramos tiempo de entrar en eso. En medio de la cruz, y el Hijo y yo vamos a comerlo y morir. Párrafo 26. ¿Qué? Aquí viene la palabra, el predicador. La fe viene por el oír por la palabra. Escuchen a Elías. Busca primero a Dios. Hornea ese pastelito y tráemelo. Porque así dice el Señor. La harina no escaseará, ni la vasija se secará hasta el día en que Dios haga llover sobre la tierra. Amén. ¿Lo ven? Después, con el último sustento de vida que ella tenía, ella lo puso en el fuego de la cruz y buscó primeramente a Dios. Trajo toda la torta completa y se la dio a Elías. Y él comió. A mí me gustaría tener una torta como esa. ¿Ustedes no? Y él se la comió. Y ella regresó y sacó de la tinaja para una gran torta, suficiente para hacerle una a su hijo. Y comió hasta que vino la lluvia. ¿Por qué? Dios envió a su predicador. La fe viene por el oír por la palabra. Las invitaciones se repartieron. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, una cena de bodas. Mensaje predicado el día 6 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 27 al 31. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, una cena de boda. ¿Sí me escucha, hermano? Amén. ¿Hermano me escucha? Ya, mi hermanito, gracias. Párrafo 27. Ahora, tan pronto se repartieron las invitaciones, entonces se formularon las excusas. Oh, sí, uno se había casado con su esposa y el otro había comprado unos bueyes. Ustedes conocen la historia. De esa manera es hoy en día. Dios preparó la cena y envió predicadores para que predicaran la fe. ¿Qué sucedió? Oh, no puedo ir porque soy diácono en otra iglesia. Simplemente no podría hacer eso. Bueno, no podría ir porque se reduciría mi prestigio, su prestigio. Luego, oh, no podría ir porque no le creo a esos viejos santos rodadores que se están comportando de esa manera. Yo solo voy a vivir mi vida. Hicieron excusas. Oh, es demasiado estricto. No me gustaría hacer eso. Excusas. Dicen, bueno, estoy tan cansado. Cuando llego en la noche, no puedo ir a la iglesia. Esas son las excusas de este día. Oh, tengo miedo que a mi esposo no le guste. Tengo miedo que mi esposa me corra de la casa. Esa debería, ella debería, si usted es esa clase de hombre. Eso es correcto, pero como pueden ver, hicieron excusas, muchas de ellas que pudiéramos nombrar excusas, 28. Ahora, luego el servicio regresó y dijo, perdón, ahora, luego el siervo regresó y dijo, Señor, eso fue desde Lutero hasta la edad de Wesley. Se hicieron toda clase de excusas. Oh, bueno, tenemos que hacer otras cosas. Pero luego, cuando el siervo regresó, dijo, todo esto he hecho y ellos tienen puras excusas. Observe lo que él dijo. Él le dijo al predicador, ahora la cena ya está preparada, amén. Ya está pasada de la hora, dijo. Quiero que ahora den el llamado de la cena. Déjenos en paz, ellos no vendrán de todos modos. Pero salgan y comiencen una campaña de sanidad. Traigan a los cojos, ciegos, a los lisiados. Y hoy todos están gritando sobre campañas de sanidad para conseguir una multitud. ¿Qué le pasa, predicador? ¿Esa es la luz de la Biblia? Eso es correcto. Traigan a los cojos y lisiados. Ese es el último llamado antes de la venida del Señor, de acuerdo a la Biblia. Salgan y convoquen campañas de sanidad, milagros y señales.
y maravillas serán hechas. Y métanlos, porque voy a tener mis mesas llenas. Amén. La he preparado. He matado mis animales engordados. Voy a tener una cena de verdad. Y ustedes vayan y traigan al lisiado, al cojo, al ciego, al afligido. Hermano, ese es el llamado a una comida. Sanidad divina es el programa del día. Ese es el último llamado de Dios. Es sanidad divina. Y luego estos hombres que no la aceptan y se recargan con su gran teología vieja y seca. Tratan de decir que publicamos sanidad divina en el periódico para obtener una multitud. Jesús dijo que lo hiciéramos, amén. Eso haría a un bautista gritar si tuviera la misma cosa, ¿cierto? Sanidad divina es el orden del día. Párrafo 29. Ahora, él no solo subió volando para decir, ahora en este último llamado, quiero que salgan y los metan y les den una gran fina denominación por la cual vivir. Yo no quiero que hagan esto, aquello o lo otro. Eso no estaba en el programa. Él dijo, ahora en el oriente regresemos y tomemos la costumbre, lo que dijo que hicieran. Cuando el rey hizo su cena, ahora, ¿saben algo? El novio, después que las invitaciones se repartieron y todos los cojos, los lisiados, y que los ciegos venían, y aún quien fue llamado y tenía la invitación para venir, ahora era costumbre que, ¿cómo podrían entrar si eran pobres y con diferentes maneras de vestirse? ¿Y cómo podrían verse bien? Uno sentado con un traje fino, el otro sentado con un par de overoles. Ellos no se mirarían bien. Así que él dijo, ahora, cuando se repartieron las invitaciones, el novio tenía que proporcionarles las túnicas. Esa es la costumbre oriental. El novio tenía que ir y comprar una túnica para cada uno que fue invitado. Así que cuando llegaba la persona y ellos solo tenían una manera, gloria. Gracias sean dadas a Dios por eso. No 960 maneras diferentes, sino una sola manera. Jesús dijo, yo soy ese camino. Párrafo 30. Y el hijo del rey, el novio, se paraba en la puerta para recibir las invitaciones. Y cada uno que venía con una invitación, el novio recibía la invitación. El padre había dado la invitación. Él venía y se la entregaba al novio. El novio, a cambio, le ponía una túnica a cada uno que iba entrando, como una identificación. Oh, vaya. Le ponía una túnica a cada uno que era bueno o malo, rico o pobre. Todos se miraban igual. Amén. Ahora, esta túnica no es otra cosa sino el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la túnica. Párrafo 31. En tipo, la el cual era el viejo profeta, un tipo de Cristo, Eliseo que le sucedió, fue el tipo de la iglesia, pues Elías hizo cuatro, creo que sobre, pudieron haber sido ocho, cuatro u ocho, no estoy seguro ahora. Milagros sobresalientes y Eliseo la iglesia pidió una doble porción de su espíritu, una doble porción. Y él dijo, mantén tus ojos puestos en el cielo entonces, y si me vieres subir lo tendrás. Y mientras Elías era subido en un torbellino, una nube de fuego y apartado de los ojos de Eliseo, Elías aventó su túnica y Eliseo se la puso, descendió hasta el Jordán y lo golpeó. Dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? E hizo el doble de milagros que Elías. Jesús le dijo a la iglesia que estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y más que estas, una doble porción de esto. Y ellos subieron en el día de Pentecostés, asustados, sin poder y indefensos. Y esperaron después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y él les aventó algo, hizo descender del cielo el mismo poder, la misma túnica que él usó. Regresó y cayó en la iglesia, el Espíritu Santo, la túnica. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, una cena de bodas, mensaje predicado el día 6 de octubre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 32 al 36.
Párrafo 32. Y es algo que cuando cada hombre ha sido invitado y usted no se puede ir por la puerta de la iglesia. Jesús dijo, yo soy el camino. Si ustedes se van por la iglesia, se van a enredar en teología, adoctrinados. Pues una de estas viejas morgues frías aquí alrededor, el termómetro espiritual marca los 40 bajo cero. Si usted dijera, amén, lo sacarían de la iglesia. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento del Espíritu Santo, chapado a la antigua, enviado de Dios, nacidos del cielo, que les sacará el almidón a los miembros de iglesia y los pondrá de nuevo en el sendero correcto para el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos hoy día. Párrafo 33. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Solía preguntarme cómo podía él ser la puerta. En el oriente me di cuenta que el pastor es la puerta. Él mete a sus ovejas y luego se acuesta en la puerta para asegurarse que el lobo o para que nadie más entre allí sin que él lo sepa. Lo tiene que despertar. Él es la puerta. Solamente hay una puerta para el redil. El resto de ello es panorámico. Amén. Yo soy la puerta del redil. Por mí es que entran. Ningún hombre puede venir al Padre excepto por el Hijo. Ningún hombre puede venir por su iglesia. Ningún hombre puede venir por su sacerdote. Ningún hombre puede venir por ningún ídolo. Ningún hombre puede venir por ninguna teología hecha por el hombre. Yo soy la puerta. Y si usted entra a través de Cristo, usted, la vida de Cristo fue tomada en el Calvario, se le abrió una herida en su costado y por ahí derramó la sangre, la invitación para la iglesia. Y la única cosa que hace es reclamar a un pecador perdido y regresar de nuevo al mismo Dios de donde salió. Amén, el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo, excepto el hombre nazca del agua y del Espíritu, no puede de ninguna manera venir a mi cena. Usted tiene que venir por medio del agua y del Espíritu. Párrafo 34. Allí estaban ellos cuando esta túnica vino sobre, no me refiero a una gran túnica que alguna compañía hizo por aquí, eso es en el exterior para que el hombre lo vea. Pero la túnica que Cristo les da, ¿usted dice, es una túnica? Sí, él le dijo a la mujer que dijo, concede que mi hijo se siente a un lado y en el otro. Él dijo, ¿podéis beber de la copa que yo bebo? ¿Podéis ser arropados o bautizados en el mismo bautismo que yo soy bautizado? Él dijo, en verdad lo seréis. Amén. El Espíritu Santo que estaba en Cristo viene al creyente que tiene la invitación para la cena. Y él es contado como hijo porque tiene una parte del Padre. ¡Amén! Un hijo. Sé que piensan que estoy loco, pero si lo estoy, déjenme en paz. Soy feliz de esta manera. Me siento mejor de esta manera que de la otra manera cuando estaba en mi mente cabal. ¡Oh, es maravilloso! ¡Gozo inefable y lleno de gloria! Párrafo 35. Cuando entra esa túnica, hay un pequeño poder escondido que desciende a su corazón que todos los diablos del infierno no se lo pueden quitar. Ese poder escondido, no con algo grande por toda la frente y un desplegado del doctor de divinidad escrito por este lado, es un poder interior escondido. ¡Amén! Está en el programa de Dios desde que el primer cordero fue inmolado en el jardín del Edén. Oh, fuera del jardín, correcto. Sansón lo tenía. Él tenía un poder escondido, un toque del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente dice, Sansón tenía hombros como una puerta de establo. Bueno, no era. Bueno, algunos de estos aristas tratan de pintar este cuadro. Ese no sería ningún misterio para mí, el ver a un hombre con hombros como puertas de establo matar un león, o tomar una puerta e irse con ella. Pero Sansón era solo un niñito pequeño de mamá, un camaroncito con cabello rizado de esta altura. Ahora, eso es lo que engaña a la gente, y él solo era un muchacho ordinario, tenía 7 rizos colgándole por la espalda. Se miraba un poco afeminado. Eso es correcto. Todos se reían de él. Un tipo del Espíritu Santo.
y él era un debilucho. Pero cuando llegó la hora que Dios quiso usarlo, él era un gigante, hermano. Dios quiere una iglesia en la cual él pueda imponer sus manos. A mí no me interesa qué tan pequeña es. Dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en sus medios. Aleluya. No solo hablar de su nombre. Usted dice, bueno, nos reunimos en su nombre. El hablar el nombre de Jesús por palabra no es tanto a lo que él se refería como lo es la actitud con la cual ustedes se reúnen. El ambiente del nombre de Jesús. Cuando ustedes se reúnen en mi nombre, entonces pidan lo que quieran. Es el móvil con el cual ustedes llegan. La actitud es la actitud en lugar de solo mencionar un nombre. Los pecadores nombran ese nombre en la calle, lo maldicen y todo lo demás, pero es el ambiente en el cual ustedes están, la actitud con la que llega al venir en el nombre de Jesús. Párrafo 36. Por último, puedo ver a Sansón. Él iba de camino a ver a su novia. Un muchachito afeminado va con su mami. Le arregla sus risitos y aquí iba a ver a su pequeña novia. Y un gran león salió y le rugió. Él estaba indefenso. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y él tomó al león como si fuera una pequeña cabra y lo partió en dos. ¿Qué hombre era cuando el Espíritu de Dios venía sobre él? Él tenía un poder escondido, amén, que se le había sido dado. Bueno, ese mismo Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es un poder escondido, sí. Y él mató al león como si hubiera sido un niño. ¿Qué tan poderoso era él? Porque tenía un poder escondido. Ahora, el hombre con este poder escondido no es tanto como usted no pudiera hacerle una operación y encontrarlo. El doctor lo pudiera cortar en pedazos, pero él se miraría como un hombre ordinario. Hombre ordinario. Y ellos se preguntan, ¿qué es? Algunas personas piensan que es un pie de conejo el que de una frota detrás de la oreja, pero no lo es. Es el poder del Espíritu Santo que ha sido traído por gracia divina, por Dios nuestro Padre, y llenó a ese individuo con su presencia. Recibiréis vida, vida eterna. Soy la propia vida de Dios habitando en usted. ¡Oh, qué poder oculto! Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanos. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 37 al 41. Amén. Continuando con el mensaje, una cena de bodas, predicado el 6 de octubre del año 56, párrafo 37. Daniel lo tenía. Y cuando corrieron los leones hacia él, el poder escondido se mostró y los leones se asustaron. Daniel tenía un poder escondido. Los jóvenes hebreos lo tenían. Y cuando el fuego comenzó a quemarlos, fue más caliente que el fuego en sí. Así que apagó el fuego y les cortó las cuerdas. Un poder escondido. Pedro lo tuvo después de Pentecostés. Y él fue a la puerta llamada La Hermosa, y allí yacía un hombre cojo desde el vientre de su madre. Dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero tengo un poder escondido que te lo daré si lo puedes creer. Amén. Y tomándolo de la mano, lo levantó y dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y saben algo? Él proyectó un poder escondido y los huesos del tobillo del hombre se pusieron fuertes. Él saltó en el aire como ciervo y comenzó a brincar y alabar al Señor. Y estos doctores de teología dijeron, ahora, me pregunto de qué se trata todo esto. Un poder escondido. Amén. Párrafo 38. Las túnicas se repartieron. ¿Cómo es que el rey repartiendo túnicas? Hoy, el día de hoy, Dios, amigo pecador, tú, miembro tibio de iglesia, Dios es longánimo. La razón por la que vino este último llamado, llamando a los enfermos y a los afligidos y ciegos, para que fueran traídos, porque se ha pasado por mucho la venida del Señor Jesús. Ahora, quizás usted difiera conmigo en eso, maestro, pero quiero decirle algo. Jesús dijo en San Mateo, el capítulo 24,
Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y Dios, no queriendo que nadie perezca, sino que fue longánimo. Dios es paciente hoy, y él está haciendo su último llamado a los afligidos. Amén. Párrafo 39. Ahora, observe. Y cuando todos entraron y tenían sus túnicas puestas, entraron por la puerta el Señor Jesús. Amén. Usted dice, ¿es esa la manera como uno viene? Sí, Señor. Sí, Señor. Exactamente correcto. Pedro introdujo el camino en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo estaba cayendo, todos esos teólogos se estaban burlando y diciendo, ja, ja, mira a este montón de fanáticos, todos actuando como personas borrachas. Y recuerde, mi querida hermana, la Virgen María tenía que estar allí de la misma manera. Y si Dios no le permitió entrar sin recibir ese fanatismo, entonces usted nunca llegará allá con algo menos de lo que ella hizo. Ustedes saben eso. Ella estaba allá arriba junto con el resto de ellos. Y ella se comportó igual como el resto de ellos, borracha. ¿Amén? ¿Qué les pasa a ustedes, gente pentecostal? Yo creo que la Pentecostés está entrando a esa misma vieja rutina como el resto. Ustedes, miembros, se han denominado y han trazado líneas y barreras y todo lo demás. Eso es lo que les sucedió a ustedes. Derriben las paredes de separación. Aléjense de esa vieja cosa espeluznante. Sean libres con Dios. Lleven a cabo cultos de oración. Párrafo 40. Un tipo me estaba diciendo esta tarde, entre paréntesis, no digo esto para lastimar o no lo digo como chiste. Después del mensaje de anoche, se me acercó una hermana de color. Dijo, ¿sabe algo? Ella dijo, yo había estado usando durante mucho tiempo unas tortas de maquillaje para esconder los granos de mi cara. Pero dijo, cuando el predicador terminó anoche de predicar, yo me fui y me lavé la cara. Eso es correcto. Dios le bendiga, hermana. Usted no está lejos del reino. Sí, hermano, métase de nuevo a la línea exacta de antaño. Ustedes permitirán que los miembros vengan diciendo, oh, ¿saben quién es este? Es el señor John, que vive a la vuelta de la esquina. Oh, él tiene un flamante, él maneja un Cadillac. Bueno, no pudiéramos. ¿Sabe algo? No podemos darnos el lujo de no recibirlo porque él le puso los vitrales al edificio. Usted sabe, tenemos que recibirlo en la iglesia. Es allí donde ustedes se debilitan, hermano. Tendrá que pagar el precio igual que los demás. Conozco una iglesia que aceptó a un miembro recientemente y él era tan mundano al punto que no quería salir en público en la iglesia y confesar a Cristo. Y el pastor se lo llevó a la parte de atrás, a la antesala, y allí lo aceptó en la iglesia. Él lo debería de haber sacado del pie y haber salido por la puerta con él. Es lo que debería haber hecho, o haber ido directamente al altar. Exactamente correcto. Párrafo 41. Oh, hermano, cuando el predicador es un debilucho, tiene un boleto de comida en mente. Usted debiera de tener la cruz en mente y a Cristo en mente. Al saber que Dios los hará pagar por sus viejas maneras afeminadas que están haciendo. Dios quiere hombres. Eso es correcto. El hombre no se mide por qué tan grandes son sus brazos. O el hombre se mide por carácter. Ciertamente, grandes brutos con su marca. Yo vi a un hombre que pesaba 200 libras, que no tenía ni una onza de hombre en él, pero el hombre se mide por carácter. También la mujer se mide por carácter. Y si nosotros somos hijos e hijas de Dios, ¿qué tipo de carácter debiéramos tener? Ahora, este es el problema. Pedro dijo en el día de Pentecostés, estos hombres dijeron,
Bueno, ¿cómo podemos entrar a esta cena? Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros. No caminen al frente y estrechenle la mano al predicador. No suban y toman la primera comunión. No, señor, no hay tal cosa escrita en la Biblia. Pudieran imaginarse leyendo en Hechos 2 de esta manera. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente el doctor obispo salió y dijo, ahora vamos a tomar la diestra de compañerismo de este hombre y le daremos, lo pondremos en la iglesia. ¿Se imaginan? ¿Y cómo se cumplieron los días de Pentecostés? Esa es la manera protestante, la manera católica. Cuando se cumplió el día de Pentecostés, el sacerdote salió, el pecador vino al altar, sacó su lengua, se le puso una galletita y el sacerdote se bebió el vino. Lo recibieron, la Santa Eucaristía, el Espíritu Santo, en otras palabras. Eso no suena bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con una cena de bodas, mensaje glorioso, mensaje tiempo que vivimos. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 42 al 45. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, una cena de bodas del 6 de octubre de 1956, párrafo 42. Pero la Biblia dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, no vino por el camino o por detrás de la cortina, pero vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y estaba tan caliente allí que el fuego comenzó a prenderse como lenguas. Esa es la manera para deshacerse de la cosa. El hermano Wood y Billy y yo caminamos hoy al lago. Y ese viejo lago en verdad que estaba saltando. Oh, vaya, déjeme decirle, esas olas estaban espumosas. Me encanta el agua. A mí, Bautista, le encanta. Así que, oh, cómo estaba saltando el agua. Y yo miré allá y el hermano Wood dijo, mira, esa cosa está agitada. Yo dije, está teniendo un avivamiento. Él dijo, ¿un qué? Él volteó a verme y dijo, ahora, yo sé que usted es un chechaco. Ese es un hombre indio, para decir un novato en Alaska. Él dijo, yo dije, seguro que tiene un avivamiento. Yo dije, no puede ver qué tan feliz está. Simplemente está batiendo las manos y saltando. ¿Ve? Pero yo dije, hermano Wood, no tiene más agua que cuando está en perfecta calma. Eso es correcto. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿por qué necesita usted un avivamiento? ¿Qué es lo que agita el agua de esa manera? Un viento estaba llegando. Entre corchetes, el hermano Branham sopla. Eso hace un avivamiento. Y cuando el Espíritu Santo viene como un viento recio y poderoso, trae un avivamiento. ¿Y qué le hizo el avivamiento al lago? Cada pedacito de basura que estaba en el lago fue arrastrado hasta la orilla. Para eso es que necesitamos un avivamiento. Es para sacar algo de la basura mundana de la iglesia del Espíritu Santo. Necesitamos un viento recio y poderoso viniendo del cielo. Algo de la basura mundana denominacional que entró con eso. Bueno, vaya, quizá no debí decir eso, pero aún digo que es la verdad. La palabra de Dios tenga un avivamiento. Que las olas comiencen a saltar otra vez. Ustedes verán todo este Max Factor quedándose sin negocio en lo que respecta a la iglesia pentecostal entonces. Párrafo 43. Y algunos de ustedes, hombres, sáquense en ese espinazo de gallina y consigan una verdadera columna vertebral de héroe y hagan que su esposa se enderece. Denle unas nalgadas a esa niñita de ustedes que anda corriendo por la calle y un hombre la insulta y luego usted va y quiere que arresten a ese hombre. A usted le deberían de dar la paliza. Es a usted, hermano. Eso es correcto, es a usted. Usted debiera ser el gobernante de la casa. Dios lo hace a usted responsable por la forma en que permite que la niña se comporte.
la deja que llegue de noche con el cabello todo desordenado y con un cigarrillo y pintura por toda su cara. Yo tengo dos. Yo no sé lo que ellas harán, pero una cosa, hermano, mientras yo tenga vida y una tabla de barril a la mano, yo haré mi parte. Sí, señor, yo creo que ellos deberían de... Párrafo 44. Si acaso se trata de hablar de los iletrados de Kentucky, hermano, a todos ustedes todavía les falta mucho antes de compararse con ellos. Eso es correcto. Deje que una de esas muchachas llegue de esa manera y observe lo que esa pequeña madre con su sombrerito allá hará. Ella diría, ven acá, ven para acá, con una vara de nogal, hermano. Quiero decir, ella no saldrá de la casa en 3 o 4 días porque no podrá hacerlo. Eso es correcto. Luego usted dice, ella está loca. Ellos dijeron la misma cosa de Elías sentado allá arriba con uno de estos cargadores de color llamados cuervos, trayéndole algo de comer, bebiendo todo el tiempo cuando quería, llenándose, y allá estaban ellos mordiéndose las lenguas de dolor, sin nada que comer y muriendo de hambre. La estaban pasando muy bien. No sienta pena por estos individuos que están gritando y alabando a Dios y teniendo un buen tiempo y viviendo una vida santa. No sienta pena por ellos, sienta pena por usted. Eso es usted por quien uno necesita sentir lástima. 45, por último. Ahora, Pedro dijo allí, él dijo, ahora, ¿qué haremos si queremos recibir esto? Él dijo, arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Significa darse la vuelta. Usted se estaba yendo con el mundo, dése la vuelta y suba hacia Dios. Ahora, usted está mirando hacia abajo, mire hacia arriba, arrepentidos. Caminan con una cara así de larga. Bueno, Dios le bendiga. Yo llevo 40 años yendo a la iglesia. Entonces arrepiéntase, mire hacia arriba, diga aleluya. Allí está, sí, eso es lo que usted quiere hacer. Dese la vuelta y véase diferente. Eso es lo que usted debería de hacer. Arrepentíos cada uno de vosotros y no sean rociados. No. No hay tal cosa en la Biblia. Ese es un dogma que usted sacó antes de la Reforma. La Biblia no enseña eso. Dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis una túnica. Porque para vosotros es la promesa. ¿Por cuánto tiempo se van a estar repartiendo las túnicas? Hasta que se lleve a cabo la cena de las bodas. Eso es correcto. ¿Es para los primeros días? No, hasta porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, observen, para cuantos el Padre dé la invitación, eso es correcto, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Es esa la escritura? Bueno, si Dios todavía está repartiendo las invitaciones, Él todavía tiene túnicas, gloria, estoy muy contento esta noche por eso. ¿Ustedes no? ¿Cómo? Arrepentíos también su manera de vivir. Cambien su manera de vivir. Miren arriba hacia Dios. Dios tocó su corazón. Entonces, dése la vuelta y arrepiéntase. Diga, sí, Señor, ya no siga mirando a la iglesia. Ya no siga mirando a la gente. Mírelo a Él. Arrepiéntase. Mire para este lado. Luego sea bautizado. Él dijo, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia, porque citando la escritura entre paréntesis, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La cena de las bodas está vigente. Dios todavía está dando las invitaciones, todavía. Jesús es la puerta, yo soy la puerta. Él todavía está parado allí y a cada uno que viene por su invitación, Él le da una túnica. ¡Qué cosa más asombrosa! Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos con la lectura de un mensaje glorioso, una cena de bodas, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 6 de octubre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 46. Al 50. No hace mucho el hermano Price acaba de regresar a Siam, entre paréntesis, y si el hermano Tommy no lo ve allá atrás, pero me imagino que está aquí en alguna parte, él estaba con él.
Y el hermano Pris me dijo que en una convención de hombres cristianos de negocios ante la audiencia, él dijo, hermano Branham, o a la audiencia mejor dicho, discúlpenme, esa gente ni siquiera sabía distinguir entre la mano derecha y la izquierda. Nunca habían visto un periódico en su vida. No sabían que había un Eisenhower y un MacArthur o ninguna otra cosa. No habían visto algo como una puerta mosquitera. Pero dije que esa gente que era perfectamente pagana y cuando reciben el Espíritu Santo se comportan y hacen lo mismo que las personas en Chicago cuando reciben el Espíritu Santo. Porque la misma túnica que se pone aquí se pone allá. Para cuando el Señor nuestro Dios llamare, aleluya. ¡Oh, hermanos, sacúdanse! Eso eclesiástico que tienen. Sacúdanse esa doctrina de iglesia lejos de ustedes. Regresen de nuevo a Dios. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Párrafo 47. La super llamada está vigente. Las túnicas se están repartiendo. Dios está tomando de los gentiles un pueblo para su nombre en estos últimos días, trayéndolos a través de campañas sonando los cojos, ciegos, lisiados y secos. Estos grandes almidonados ni siquiera vendrán. Ellos piensan que son mejores. Así que Jesús dijo, ellos no probarán mi cena. ¡Aleluya! Gustad y ved que es bueno Jehová. Sabe a miel en la roca. ¡Amén! ¡Oh, qué bueno es! Yo lo he visto en la iglesia cuando la gente queda llena. Una reunioncita de oración en alguna parte hasta el punto que los niños aún se lamen con sus lenguas, tan rico hablando espiritualmente, maravilloso, seguro, es miel. Párrafo 48. Me recuerda de un viajecito de pesca. Me recuerda de un viajecito de pesca en una ocasión. Yo amo pescar y me encontraba muy arriba en la parte norte en Neuanspirt. El hogar del venado cola blanca. Hay mucha trucha de arroyo por allí. Y estuve allá acampado como 3 días en una tienda de campaña. Y yo tenía un viejo rifle oxidado calibre 22 recargado allí, pero yo estaba pescando. Y una mañana muy temprano me alejé de mi pequeña tienda y bajé para cortar algunos palos para poder bajar la mosca en un buen agujero donde vi algunas buenas truchas. Pensé, conseguiré algunas truchas allí antes de la cena. Así que bajé temprano y estaba allá abajo cortando unas ramas. Y me quedé jugando por ahí, mirando estas truchas y lanzando pequeños bichos y viendo cómo los atrapan. Y así sucesivamente. Y pensé, será mejor que regrese a mi tienda tal vez y tome un poco de desayuno. Párrafo 49. Así que cuando regresé a la tienda, una madre osa y dos cachorros se habían metido allí. Deliberadamente la habían destruido a pedazos y allí estaban. Y un oso no es lo que él se come, es lo que destruye. Él solo toma el tubo de una estufa y brinca sobre eso para oírlo romperse. Y él simplemente es travieso. Y estos pequeños cachorros nacieron en febrero. La madre no sabe nada al respecto, son solo una cosita pequeñita, como un ratoncito cuando nacen. Y la madre está bien dormida, pero ella produce leche para ellos hasta como a mediados de mayo cuando llega un deshielo. Y luego el osito tiene un buen tamaño y la madre los ve y sale al exterior. Y luego a lo largo de esta época del año, alrededor de junio, que es cuando fue esto, esos ositos tienen un muy buen tamaño. O algo se para en las cuatro y así de alto, parados, como párrafo 50. Así que me puse a mirar. Cuando subí, la vieja madre me vio. Y así que llamó a sus cachorros y le dio una palmadita en la oreja a uno de ellos y corrió. Y ella se fue para allá. Y uno de los cachorros la siguió, pero el otro no lo hizo, así que arrulló. Tienen que saber, ellos tienen un pequeño tono como gorjeo, como pájaro. Si ustedes escuchan a un oso, él no actúa tan mal como la gente dice. Y ella estaba haciendo un pequeño ruido y estaba tratando de traer al otro cachorro. Bueno, ya vi a este otro cachorrito sentado dándoles la espalda. Y yo dije, ¿qué le pasa a ese pequeñito?
Bueno, ella se comportó como si se fuera a regresar. Bueno, ella podía trepar mejor que yo, así que yo no quería. No la quería matar, entre paréntesis. Yo tenía una hacha en la mano. Y dejar a esos dos huérfanos en el bosque, así que pensé, aléjate de allí, pequeño, así que vete allá con tu mamá. Pero no se iba. Él simplemente se iba a quedar allí sentado. Entonces yo no sabía lo que él estaba haciendo. Y la madre gorjeó varias veces y seguía corriendo alrededor con este otro cachorro. Y me di cuenta que se estaba poniendo nerviosa. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 51 al 53. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje, una cena de bodas, predicado el 6 de octubre del año 56, párrafo 51. Así que pensé, veré que les resulta tan interesante al pequeñito que le llamó la atención. Aún yo parado aquí con una hacha en mi mano, entre paréntesis, una pequeña hacha para cortar. Y yo dije, me pregunto por qué no corre. Normalmente un oso sale corriendo, pero caminé por el otro lado y para mi sorpresa, estaba lo más curioso que he visto. Ustedes saben, a mí me gustan los panqueques y la melaza. No sé si ustedes lo hacen así, y me gusta mucha melaza en mis panqueques. Y yo soy bautista, ustedes saben, y no creo en rociar, simplemente le vierto demasiado. Así que siempre me llevo una cubeta grande de melaza. Y este osito había entrado allí y agarró mi cubeta de melaza y le había quitado la tapadera. Estaba sentado de esta manera, abrazándolo completamente, remojando su patita allí dentro y lamiéndosela de esta manera. Bueno, yo dije, aléjate de allí. Y cuando él miró alrededor, no me podía ver. Entre paréntesis, sus ojos estaban pegados por la melaza. Él me miró de esa manera, volteó otra vez y comenzó a remojar su patita otra vez. Hasta que limpió la cubeta. Pensé, hermano, si acaso no es esa una reunión pentecostal de antaño que él está teniendo, entonces nunca he visto una. Metió su mano allí, la cubeta de miel cayó por su brazo de esa manera, simplemente empapado, sin ninguna condenación en lo absoluto, sin temor ni nada. La única cosa que está haciendo es empapándose. Con razón sabe a miel en la roca. Pero lo más extraño fue que cuando finalmente vació la cubeta, se fue hacia donde estaba su mami. Su hermanito y su mami comenzaron a lamerlo, obteniendo algo de la miel. ¡Oh, es maravilloso! Note, qué maravilloso. Párrafo 52. Ahora, cuando se repartieron las túnicas, y la gente vino por el camino, cada hombre que pasó por la puerta recibió una túnica. Así que la Biblia continúa ahora. Entre paréntesis, para cerrar por un momento. Note, mientras continúa, la Biblia dice que la cena se preparó y todos los cojos y lisiados y ciegos vinieron y se alistaron. Se pusieron una túnica y entraron. Y después de un rato, después que la gran mesa quedó lista, el rey mismo salió, el novio. Y para su sorpresa allí estaba un hombre que no traía una túnica puesta. Me pregunto, ¿qué era él? ¿Era un presbiteriano? ¿Era un pentecostal? Miren, él no traía una túnica puesta. Él solo estaba vestido con su traje ordinario de calle. Ahora, Jesús nunca lo llamó un diablo. Él dijo, amigo, ¿cómo entraste? Algo sí es seguro. Él no había entrado por la puerta. Si hubiera entrado por la puerta, se habría puesto una túnica. Pero se había trepado de otra manera. Había pasado por medio de su iglesia. Ahora, tan cierto como estoy parado aquí, va a haber ese tipo de personas allá.
Él debe haber venido por medio de la iglesia. Él debe haber venido por alguna teología hecha por el hombre. Un estrechar de mano, el ser rociado o algo así. Él no vino por la puerta. Si lo hubiera hecho, se habría arrepentido. Habría sido bautizado en el nombre de Jesucristo y habría recibido el bautismo del Espíritu Santo, exactamente como lo hicieron los apóstoles. Esa es la puerta por la que entraron. Esa es la puerta por la que deben entrar ustedes. Esa es la puerta a la que todos deben acceder, porque Él es la puerta. Él es el novio. Él se para allí y el Padre da las invitaciones. Los llama y ustedes vienen y Él les da una túnica para que entren. Amén. Y todo hombre lo recibe de la misma manera. El bautismo del Espíritu Santo viene directamente y recibe a Dios, acepta a Dios, se bautiza invocando el nombre del Señor y el Espíritu Santo entra y lo llena, igual como ellos lo hicieron en el día de Pentecostés. De la misma manera, párrafo 53, pero este hombre debió haber entrado por una ventana. Él entró sigilosamente. Ahora mire, y cuando el rey, el novio, le dijo, amigo, ¿cómo entraste? Eso mostró que hubo buenos predicadores del Espíritu Santo chapados a la antigua en el territorio, puesto que él se enmudeció. Tal vez él se sentó en la reunión en Chicago, ¿ven? Él sabía mejor y sabía ante Dios que no podía decir, nunca escuché al respecto. Así que había estado en alguna reunión del Espíritu Santo. Él había visto al cojo sanar, al ciego, y había visto los grandes milagros de Dios. Así que enmudeció. ¿Y qué fue lo que dijo Dios que hicieran con ese hombre? Atadlo de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted elija, amigo. Eso es el Evangelio. Esas son las propias palabras de Jesucristo. No era solo una parábola, era una profecía. Y un día será de esa manera. Por lo tanto, esta noche, mientras las puertas están abiertas y las aguas están fluyendo libremente y todo está listo y el Padre toca en su corazón y dice, hijo, ya has jugado a la iglesia por mucho tiempo. Es hora que te arregles. Amén. Yo les aconsejo que vayan a la puerta y se pongan la túnica y entren a la cena. Amén. Oremos. Amén, hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. La lectura continúa, hermana Rosalia, en los párrafos 54 al 57. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, una cena de bodas. Párrafo 54. Querido Dios, nada emociona más nuestro corazón que el oír tu palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Te ruego, Dios, que este avivamiento que se está llevando a cabo en este momento o esta convención se convierta en un avivamiento chapado a la antigua del Espíritu Santo la siguiente semana, siguientes días, mejor dicho. Oro que envíes tales bendiciones ungidas sobre las personas, al punto que los cojos y los ciegos y los paralíticos y los lisiados y mutilados sean sanados, y que muchos de los que están postrados al lado del camino y en la calle hoy sean traídos y que sanen no solo físicamente, pero que se les dé una invitación para que asistan a la cena de las bodas y reciban una túnica. Concédelo, Padre, bendice. Y si hay algunos de ese tipo aquí esta noche, Padre, que puedan saber ahora que tú estás tocando en su puerta, la puerta del corazón, la mera puerta del alma. Y yo oro, Padre, que si hay algunos aquí en esa condición, que nunca han venido a ti ni han nacido de nuevo, y que nunca han recibido el Espíritu Santo. Yo oro, Padre, que tú les pongas tal convicción en su corazón en este momento, y ellos reverentemente levanten su mano a ti y digan, por medio de esto, Señor, yo sé que estoy mal y quiero que tú tengas misericordia de mí,
y me des el manto de justicia del Hijo de Dios. Porque, Señor Jesús, frente a nosotros está una gran puerta oscura que cada mortal que está aquí esta noche y en el mundo es llamada la puerta de la muerte. Cada vez que nuestro corazón palpita, nos acercamos un paso más a esa puerta. Un día vamos a tener que entrar. Oh Dios, hablando por mí mismo, Señor, yo quiero entrar por esa puerta con esta sola cosa. Me quiero arropar en el manto de su justicia, con la seguridad que lo conozco a Él en el poder de su resurrección, que cuando Él llame, Él me llamará de entre los muertos. Querido Dios, concédelo solemnemente esta noche, el deseo de cada corazón, por cuanto sabemos que no conocemos cuántos latidos más tenemos antes de encontrarnos con la eternidad. Dales ese deseo en su corazón y que ellos lo puedan expresar de la misma manera mientras les pido que levanten sus manos. 55. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados solemnemente en la presencia de Dios, me pregunto si está usted sin una túnica esta noche. Si Jesús viniera, aunque usted es un miembro de la iglesia literal aquí en la tierra, pero nunca ha entrado por la puerta, nunca ha recibido la túnica de Cristo, no trate de pararse en su propia justicia. No se pare en su propia habilidad de la palabra de Dios. Usted pudiera ser un predicador maravilloso. Satanás puede ganarle predicando en cualquier momento. Él conoce más de la palabra que lo que usted sabrá alguna vez. Ciertamente, esos fariseos y saduceos pues sabían más acerca de la palabra de lo que alguna vez sabrá cualquiera de nuestros académicos, pero ellos no conocían a Jesús. El conocer la palabra no es vida. El conocer su catecismo no es vida. El conocer la doctrina de su iglesia no es vida, pero conocerlo a Él es vida. ¿Lo conoce a Él? Desde que Él ha entrado en contacto con usted para darle una invitación y usted recibe su túnica, su justicia, Dios no lo permita, no podría pararme en mi justicia. No tengo ninguna, tampoco lo podría hacer usted. Tomemos su justicia esta noche y solo rindámonos a Él y dejemos que Él nos llene de su justicia. El Espíritu Santo luego trabaje para Él hasta que regrese otra vez. Párrafo 56. ¿Está ese deseo en el corazón de alguien aquí que los haga levantar su mano a Dios? Dios le bendiga, joven, que sea usted un ministro para Él. Dios le bendiga, y a usted. Oh, vaya, solo miren las manos, arriba en los balcones. Dios le bendiga, y atrás, arriba. Eso está bien, levante su mano. Tal vez no se vea como mucho, pero el ángel registrador lo escribirá. Tan cierto como estoy aquí parado, Dios le bendiga. Mi hermano de color allá, eso está bien, levante su mano. ¿Hay una persona desobediente aquí que se ha salido del camino? Dios le bendiga por aquí, dama. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Mi hermano, Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, jovencita. Y a usted, dama. Eso está bien, que se ha desviado del camino. Y al levantar su mano dice, Jehová, tú estás tocando mi corazón. Tu palabra me está diciendo en este momento, has estado equivocado, nunca has recibido el Espíritu Santo. Tu vida prueba que no lo tienes. A mí no me importa, tal vez usted habló en lengua, tal vez usted saltó y gritó, todo eso va con ello, pero a menos que Dios vindique eso, eso no tiene nada que ver al respecto. Yo he visto brujas hablar en lenguas e interpretar y saltar y danzar y todo lo demás. Pero quiero decir, una verdadera vindicación del amor de Dios derramado dentro de su corazón. Después el hablar en lenguas y cosas está bien cuando esa clase de vida lo respalda. Pero si usted tiene un temperamento y es egoísta y de mente denominacional y usted no quiere tener compañerismo con nadie más, porque ellos no pertenecen a su iglesia. Hermano, usted está equivocado. El Espíritu de Dios no haría eso. Ama a sus hermanos en cualquier iglesia que estén. Por último, el párrafo 57. ¿Levantaría en su mano a Cristo alguien que no lo haya hecho?
diga por medio de esto: Dios, perdóname por mi estupidez, y yo ahora secaré esa túnica, si tú tan solo me la das. Dios le bendiga, Dios le bendiga, dama, Dios le bendiga por allá, sí, más Dios le bendiga, dama, a usted, abajo los están, que están aquí, yo veo a uno, alrededor por el lado de la mano derecha del balcón. Si no lo han hecho, mis queridos amigos, es posible que nunca volvamos a encontrarnos en este mundo. Quizás tengamos que irnos de aquí sin volver a vernos, pero que se escriba en los libros del cielo esta noche y que el ángel registrador lo escriba. He invitado a cada uno de ustedes para que reciba a Cristo, para que nazcan de nuevo. No he rehusado declararles todo el evangelio, aunque a veces duele, pero digo esto: soy inocente de la sangre de hombres y mujeres. ¿Están listos para recibir a Cristo? Una vez más, venid, venid. Si estáis cansados, venid al hogar. Entre paréntesis, oren, cristianos. Encarecidamente Jesús os está llamando, llamando, oh pecador, venid al hogar. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, una cena de bodas, mensaje predicado el 6 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 58 al 61. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, una cena de bodas, párrafo 58. Mientras la música sigue tocando, ¿qué es un pecador? Uno que duda, un incrédulo. Pecado es infidelidad, pero usted se puede ir, decir, yo pertenezco a la iglesia. De lo que estoy hablando es, ¿cree usted? Usted no cree en lo sobrenatural, no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Usted es un pecador. La Biblia dice que usted lo es, porque es necesario que él se acerque a Dios, crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan. Hace un tiempo estaba hablando sobre un mensaje como este: hay camino que el hombre le parece derecho. Entre paréntesis, un hombre piensa que está bien, pero su fin es camino de muerte. Yo estaba tomando a una persona de la mano y ellos pensaban que estaban bien. Yo también, pero cuando la muerte los golpeó, sus ojos vidriosos de esa manera, y comenzó a gritar y a llorar. Fue muy tarde para entonces. Ellos se fueron. Hay un camino que parece derecho. Así que si usted no está positivo de haber pasado de muerte a vida, el Espíritu de Dios está dando testimonio con el suyo. Un verso más, y mientras cantamos este verso, no a mí, no a alguien más, todo rostro inclinado, ojos cerrados, levante sus manos a Dios, diga, acuérdate de mí, Padre, quiero quedar registrado esta noche en el cielo, mi nombre, que te estoy buscando, quiero que me perdones de mis pecados estúpidos, y quiero perdón, y quiero el bautismo del Espíritu Santo, levanto mi mano a ti, diciendo que lo acepto. Venía al hogar, entre paréntesis, Dios le bendiga, eso está bien, una docena más. Los que no están seguros, vengan al hogar, entre paréntesis, encarecidamente, el Padre les está dando una invitación esta noche, está llamando a un pecador, venía al hogar, párrafo 59. Llamando un pecador, vení al hogar. Nuestro Padre Celestial, tú viste las manos, cada una de ellas, y sabiendo que estamos viviendo en un mundo natural y sobrenatural. Al mismo tiempo, hay ángeles congregados en este lugar. Cristo está aquí, cada mano que se levantó, ellos están recibiendo la invitación del Padre. Él toca su corazón y tú dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Sabemos que eso es verdad. Padre, estamos tan agradecidos. Ahora, a tu manera, ¿le puedes dar a ellos el bautismo del Espíritu Santo? Colócales la tuna de Cristo alrededor de ellos y que puedan pararse su justicia. Únicamente, concédelo, Señor. Bendice sus almas y jóvenes levantando sus manos. Llámalos al ministerio, Señor, que vayan por los vallados y caminos y zanjas, que saquen a los cojos, lisiados y ciegos.
Concédelo, Padre, hasta que nos encontremos todos en aquel día. Te alabaremos. Ahora tú, Padre, tu palabra dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Concédelo, Señor, que puedan vivir una vida pacífica y feliz, amando y sirviéndote y produciendo los frutos. Concédelo, Señor, hasta que nos encontremos en ese gran día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Párrafo 60. Dios le bendiga. Muy feliz de tener este tiempo para platicar con ustedes y pequeño compañerismo más tarde esta noche que nunca. Cuando yo estaba, los muchachos y demás les tocó conducir por casi 300 millas entre Corchete y 482 kilómetros esta noche. Ahora, ¿cuántos se sienten muy bien? Solo diga, el Señor simplemente me está bendiciendo y yo me siento muy bien. Gracias. Me siento muy bien con ustedes. Ahora, hay muchos aquí por los que hay que orar. ¿Cuántos están en el edificio para que se ore por ustedes? Véanme sus manos. Que quieran que se ore por ustedes. Levante sus manos por todas partes, en los balcones y por todas partes que deseen oración. Bueno, hermanos, si usted está en alguna parte para ver el trabajo que tiene uno a la mano ahora. Párrafo 61. ¿Cuántos creen que Jesús ha resucitado de los muertos? Si Jesús ha resucitado de los muertos, Él haría las mismas cosas que hizo cuando Él estuvo aquí. Si Él es el mismo de ayer, hoy por los siglos, ¿lo hará Él? ¿Cree que Él lo hará? Cuando Jesús estuvo aquí, ¿reclamó Él ser un sanador? Observe ahora, no, Él reclamó no era el sanador. ¿Eso es cierto? No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Ahora, ¿creen ustedes que Dios estaba en Noé? ¿El Espíritu de Cristo en Noé? Seguro, estaba en Abraham, en Isaac, en José, estaba en David cuando él miró sobre Jerusalén, siendo destronado y rechazado, y que lloró. Y el hijo de David vino varios cientos de años después y lloró sobre Jerusalén también. Ese era el Espíritu de Cristo en David. Pero entonces estaba en una función como profeta y así sucesivamente. Pero cuando viene en Cristo, Él era la plenitud de la Deidad corporalmente. En Él habitaba todo. Dios estaba en Cristo. Cristo era Dios. Cristo era un cuerpo humano de Jehová Dios. Dios y Cristo eran uno y Dios estaba en Él reconciliándose consigo al mundo. Así que Él tenía el Espíritu sin medida. Él no hizo nada, dijo, excepto lo que el Padre le mostró. Ahora, Él conocía los secretos de los corazones. Él podía percibir sus pensamientos y todo eso. Entonces Él sanó a los enfermos así como el Padre le mostró. ¿Acaso sanó Él a todos con los que entró en contactos? No, solo como el Padre se lo mostraba. Él dijo, San Juan 5:19, Él dijo, yo solo hago como de cierto os digo, no hago nada de mí mismo. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que el Padre le muestra al Hijo. Eso hace el Hijo igualmente. Dios le bendiga, hermana. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Para recordar, estamos lecturando el mensaje Una Cena de Bodas, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 6 de octubre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 62 al 67. Ahora, hay unas tarjetas de oración que se repartieron y hay desconocidos de entre nosotros que nunca han estado en una reunión. Ahora, amigos, no somos sanadores. No van a escuchar al hermano Osborne o no van a escuchar al hermano Tommy Heath o el hermano Obirbie o ninguno de ellos diciendo que son sanadores. No lo somos. No, señor. Ellos son hombres buenos. No dicen que son sanadores. Ellos dicen que Dios los envió a orar por sus hijos enfermos. Eso es lo que hacemos. Ahora, pero nosotros no hacemos. Ahora, se les fue dado un don. Ahora, el hermano Osborne es un maravilloso orador. El hermano Tommy también es un orador. Y ambos, con una fe verdadera, en verdad se toman de la fe, el hermano Obilvie, de la misma manera.
Y así que ellos se toman de Dios. El mío es un don profético que ve, que predice. Y por lo tanto, esa es la diferencia. Pero todo es el mismo espíritu. Párrafo 63. Ahora vamos a llamar unas tarjetas de oración. Del 1 al 100, ¿con cuál letra? ¿Qué? Q. ¿En dónde empezamos anoche? ¿Del 7 para arriba hasta el 15 o 20? Vamos a comenzar esta noche del 25, Q25. ¿Quién tiene la Q25? Levante su mano. Muy bien, vayan para allá, por favor. Muy bien, Billy. Si puedes ir para allá solo un momento. Ahora quiero que todos estén muy irreverentes. Ahora, si hay alguien que siente que se tiene que ir en los próximos 10 minutos o 15, yo me iría en este momento para no estorbar. ¿Qué dije? 25. Ahora, quiero que haga esto. Ahora, si usted se tiene que ir, si en verdad se tiene que ir. Párrafo 64. Manifestación y todo lo que él fue, él lo es hoy. ¿No creen ustedes eso? Ahora, si él regresa a esta audiencia, ahora, quiero que sepan, este pequeño don que Dios me dio, y yo lo aprecio, puesto que yo no soy un predicador, yo soy su siervo, ¿ven? Y yo no opero eso, usted mismo lo hace, es su fe que hace eso, yo no tengo nada que ver al respecto, solo soy yo rindiéndome al Espíritu Santo. Ahora, miren, había una mujer que tenía un flujo de sangre en una ocasión. ¿Cuántos creen que Dios estaba en Cristo? Seguro. Muy bien. Una mujer con un flujo de sangre se acercó y tocó su vestidura y se regresó y se escondió y aún negó que ella lo hubiera tocado a él. Y Jesús dijo, alguien me tocó. Pedro dijo, todos te tocan. ¿Por qué dices eso? Él respondió, pero yo me debilité. Virtud salió de él y él miró alrededor. Todos lo negaron. Y esa fuerza hacia donde iba, iba directamente con la mujercita y se le dijo a ella, ¿es eso correcto? Ahora, ¿qué era eso? Jesús no sabía, él era un hombre en carne humana, él era un hombre, pero la mujer tocó a Dios a través de Cristo. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, usted tóquelo a él de la misma manera. Párrafo 65. Ahora, el cuerpo corporal de Jesús está sentado a la diestra de Dios en la majestad en las alturas como ofrenda por el pecado. Y luego el espíritu que estaba en el cuerpo ha regresado en oficios predestinados y preordenados en la iglesia. Y usted toca a Dios de la misma manera a través de estos cuerpos que no están en su propio ser. No son dignos, claro que no. Pero ellos no se paran en su propia justicia. Se paran con el manto del Señor Jesús en su justicia para declarar sus obras. ¿Ven lo que quiero decir? Muy bien, ahora tengan fe. Ahora, son ustedes quienes logran esto. Jesús hacía solo como el Padre lo mostraba. Ahora, si Dios hace eso, si regresa esta noche antes de pasarle al servicio de nuestro querido amado hermano evangelista que va a continuar la reunión, ¿cuántos de ustedes dicen solemnemente, con todo mi corazón yo lo creo? Si él lo hace otra vez esta noche, yo lo creeré con todo mi corazón y lo aceptaré. Veamos sus manos por todas partes ahora delante de Dios. Dios les bendiga. Muy bien. Párrafo 66. Ahora, hermano Wood, sí, antes que se me olvide, voy a pedir oración por estos pañuelos. Padre Celestial, tú conoces a la gente que mandó estos pañuelos esta noche. Oro mientras pido de tus bendiciones. Me doy cuenta, Señor, que no es mucho, pero pudieras recibirlo a la pobre oración de tu siervo indigno y sanarías a cada uno que estos pañuelos están representando. Permite que cuando vayan a esos niñitos enfermos y papá y mamá y al hijo y a la hija, yo oro, Padre, que tú sanes a cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 67, por último. Ahora, ¿se van a quedar todos ustedes conmigo y van a orar? Ahora, miren, esto es difícil, amigos. Me imagino que todos ustedes están aquí, son cristianos. Espero que lo sean. Ven, si ustedes no lo es, debería serlo. Pero ahora Dios viene a su palabra, vindica su palabra. Ahora, quiero que sean muy reverentes, así como si tuvieran mucho tiempo. Y ustedes no querrán estar nerviosos.
Luego ustedes molestan a alguien más y todos ustedes son una parte de Dios. ¿Ven? Es el cuerpo en movimiento. Si esta mano está dolida y tiene un calambre, ¿cómo pudiera esta mano trabajar bien? ¿Ven? Todo tiene que estar en unidad y quietud, como lo fue en Pentecostés. Todos con la expectativa de que algo va a suceder. Amén. Dios te bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 68 al 71. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje: una cena de boda. Predicado el 6 de octubre del año 56, párrafo 68. Ahora, da la casualidad de esta noche que este es un momento muy destacado a través de dos personas encontrándose como lo hicieron en el tiempo de la Biblia. Yo creo, como lo dije la otra noche, la razón por la que Micaías tenía la verdad contra 400 profetas es porque él tenía la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Él se quedó con la Biblia. Y todo tiene que estar exactamente con la Biblia. Amén. Si no es así, yo no digo que Dios no pudiera hacer algo que... Pero yo creo sencillamente lo que Él dice y eso es suficiente para mí. ¿Ven? Párrafo 69. Ahora, aquí está una mujer, una dama de color, siendo yo un hombre blanco. Y aquí viene ella subiendo hasta aquí esta noche. Yo nunca he visto a esta mujer en mi vida. Me imagino que somos desconocidos el uno al otro. ¿Lo somos, dama? ¿Me conoce? Entre corchetes, la mujer habla con el hermano Branham. Esta mujer dice que hace 4 años ella vino a la iglesia de Filadelfia y que era solo una cosita pequeñita como así, comida por el cáncer, y que yo oré por ella y mírenla ahora. ¿Acaso no es ese un testimonio maravilloso? Dios la bendiga. Pero ahora, ¿cómo es que probablemente en 4 años, probablemente he orado por muchos, muchos cientos de miles de personas desde entonces? Y al venir usted a la plataforma, y especialmente si la unción viniera esta noche y me impactara, ¿saben que para mañana saben cuál es la única manera que tengo de saber lo que yo les dije? Cuando esas grabadoras que están allí, véanlas grabando. ¿Las ven allí? Cuando me vuelven a tocar esas cintas, me doy cuenta de lo que dije. ¿Ven? Pero el conocerla a usted o el saber por qué está usted aquí, yo no lo sé. ¿Verdad que no? No lo sé, no. No sé ni una cosa al respecto. Párrafo 70. Y luego hay una mujer de color, un hombre blanco. Una vez eso sucedió cuando Jesús iba bajando a Jericó y él tuvo necesidad de pasar por Samaria. Me pregunto por qué. Yo creo que el Padre lo envió allá arriba. ¿No creen ustedes? Porque los pasos del hombre justo son ordenados por Dios y dictaminados por Dios. Ahora, Jesús sube allá, así que él despacha a sus discípulos. Y una mujer samaritana, y había una gran segregación en aquellos días, igual como lo es hoy, entre las diferentes razas. Pero Jesús le dijo rápidamente, no hay diferencia, todos somos uno. El país donde fue criada usted, el país natal de donde viene usted, allá en el sur, en África, hace calor allá y oscurece la piel. Yo vengo de arriba de un país anglosajón, donde hace frío y nos emblanquecimos, pero todos somos, nos podemos dar transfusiones de sangre uno a otro, somos iguales. Dios hizo de todas las naciones una sangre, eso es correcto. Párrafo 71. Y solo sucede de esta noche el mismo cuadro se invierte y viene de nuevo, ¿no es así? Aquí está un... Y así que Jesús le dijo a la mujer cuando ella salió, ella era una mujer de mala fama, creemos eso. Y Jesús le dijo, sin conocerla a ella, nunca la había visto en su vida, él dijo, dame de beber. Pues ella dijo,
No es costumbre que los judíos le pidan a los samaritanos tal cosa. No tenemos trato entre nosotros. Miren, lo racial, la segregación. Y Jesús dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber y yo te traería agua. Te daría agua que tú no vienes aquí a beber. La conversación continuó un rato. ¿Se han puesto a pensar para qué estaba Jesús llevando esa conversación? ¿Lo ha pensado alguna vez la audiencia? ¿Ministro? ¿Se ha puesto a pensar por qué él habló con ella? Ahora, aquí está mi propia creencia. Yo pienso que él estaba contactando su espíritu, ¿ven? Porque se funciona de la misma manera aquí. ¿Ven? Contactando su espíritu. Y tan pronto como él contactó el espíritu de ella, encontró en dónde estaba su problema y le dijo que qué era su problema. ¿Es eso correcto? El problema que tenía. Y él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, eso es correcto, tienes 5 y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Y qué fue lo que dijo ella? Ella dijo, Señor, yo percibo que tú eres un ¿qué? Profeta. Ella dijo, ahora sabemos nosotros, los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él nos dirá estas cosas. Pero, ¿tú quién eres? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella dejó caer su cántaro y se fue corriendo a la ciudad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Una cena de bodas. A continuación, hermana Rosalía. Párrafo 72 al 74. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, una cena de bodas del 6 de octubre de 1956. Párrafo 72. ¿Eh? ¿Esa era la señal del Mesías? ¿Es eso correcto? Cualquiera ha leído el capítulo 4 de San Juan, ¿es eso cierto? Cualquier que haya leído el capítulo 1 de San Juan, cuando vino el judío a Jesús y él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿es eso cierto? Si esa era la señal señal mesiánica para el judío, la señal mesiánica para los gentiles o para la samaritana, ¿qué será para los gentiles? Ahora Dios en estos últimos días está tomando a los gentiles para su nombre. Un samaritano era mitad judío, mitad gentil, muy bien. Pero ahora, ¿qué viene siendo para nosotros? Será la misma señal. Si el Mesías es el mismo, ¿creen ustedes que él lo es? Dice la Biblia que él lo es, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Las cosas que yo hago un poquito y el mundo en este almidonado, es este almidonado, ellos no me verán más, ellos no prestarán atención, no se quedarán sentados el tiempo suficiente para escuchar. Ellos no me verán más, empero vosotros me veréis porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros en vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, el mismo se le tiene que manifestar a usted, así como lo hizo con esa gente en aquellos días. A él o él no es el mismo Jesús. ¿Es eso correcto? Ahora, él nos sana. La sanidad ya fue dada en la propiciación en el Calvario. Es para hacer subir la fe de la persona a ese lugar. ¿Es eso correcto? La sanidad y la salvación fueron compradas allí mismo. La única cosa que nosotros podemos hacer es apuntar a la gente hacia allá,
Dios puso dones en la iglesia por fuera de su palabra para que le apuntara a la gente hacia allá. La palabra lo declara. Ahora, hermana, el momento de hablar con usted, al momento de hablar con usted, ahora si el Señor Jesús, después de hablar con usted, me hace saber o me dice o usas mis labios para decirle el motivo por el cual está usted aquí o algo por el estilo que usted sabe, que yo no sé nada al respecto. Usted tendría que saber que viene de alguna fuente espiritual. ¿Es eso cierto? ¿Creerá la audiencia eso? Bueno, entonces siendo usted un ministro del Evangelio, y usted me conoce desde hace 4 años, de todos modos, y yo hasta donde sé, yo amo al Señor Jesús con todo mi corazón. ¿Cree que sería el Señor Jesús trabajando a través de su siervo indigno, hablándole a usted, tratando de captarla? Tal vez tenga usted un problema financiero, pudiera tener un problema doméstico. Yo no sé para qué está usted aquí, pero él sí. Ahora póngase usted en mi lugar. ¿Quiere alguno de ustedes, ese escéptico, quiere subir y tomar mi lugar? Venga, digamos, si usted es un escéptico y no cree que sea el poder de Dios, suba e inténtelo. Es bienvenido. Yo les pregunté eso una vez en la India. Yo hice esa pregunta una vez en el África, pero ciertamente yo no sé nada de la mujer, pero él sí. Pero si él mismo me revela aquí en la plataforma ante esta gente, entonces es una vindicación que él ha resucitado de los muertos y que él es el mismo. Ahora estoy titubeando, ciertamente. Estoy esperándolo a él. Estoy esperando la visión. Yo no puedo conocer a la mujer y yo no puedo decir ni una cosa si él no me habla. Yo no puedo decir nada. Pero una vez que él inicia la unción, entonces está bien, porque yo he estado predicando y amablemente tratando de rendirme ahora y hablar con usted. Pero gloria al Señor, él está aquí. Párrafo 73. Audiencia, ¿puede todavía escuchar mi voz? La dama parece alejarse de mí y ella tiene un problema en su costado y eso está en su costado izquierdo y también la veo como asfixiándose o algo. Es cuando se acuesta especialmente. Es en su problema de corazón que le está causando tener esa condición cardíaca. Eso es verdad. Sigo viendo a alguien más que viene a usted yendo en una visión. Es otra persona por la que usted quiere que se ore. Usted me quiere pedir oración por una persona. Es alguien que tiene algo mal en su pie. Es un problema en el pie. Heridas en su pie, exactamente, eso es verdad. ¿Cree usted que Jesús está aquí? ¿Creen ustedes que Jesús está aquí? Venga para acá, mi hermana. Padre Celestial, tu bendito ser está aquí tan cerca. Nosotros mortales tenemos el privilegio de estar viendo aquí tu espíritu en pruebas infalibles, moviéndose entre tu pueblo. Oro a ti, Padre Celestial, que tengas misericordia. Y si tú sanas a esta mujer que una vez estaba carcomida por el cáncer, qué insignificantes son estas cosas. Entonces, Padre Celestial, la palabra ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y esto hago en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor la bendiga, mi querida hermana, y le conceda las bendiciones de Dios. Ahora, allá en la audiencia, quiero que crean. Ustedes sin tarjetas de oración, ustedes que no tienen tarjetas de oración, comiencen a creer, orando que el Señor los visitará. Crean con todo su corazón. Párrafo 74 por último. Ahora, me imagino, dama, que somos desconocidos el uno del otro. Muy bien. Ahora, aquí la escena cambia. Esta es una mujer blanca. Ahora, aquí estamos parados por primera vez en la vida. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, nos conoce a ambos. ¿Están creyendo en verdad? Solo tengan fe ahora. Algo sucedió en la audiencia. No lo capté muy bien. Ahora, si ustedes solo se mantienen orando, sigan creyendo. Seguro Dios está aquí para sanar a aquellos que desean ser sanados. Ahora, la dama que está a mi lado, yo solo... Usted no tiene que voltear a verme ni nada, pero yo solo quiero hablar con usted, siendo un desconocido para usted, por supuesto.
solo Dios la conoce, yo no. Pero si Dios me habla aquí y me deja saber algo de usted o por qué está usted aquí, ¿lo creerá con todo su corazón y aceptará a Cristo como su proveedor para cualquiera que sea su necesidad? Muy bien, que Él se lo conceda. Usted está preocupada por un crecimiento y ese crecimiento está en su pecho y está en su pecho izquierdo. Eso es correcto. Usted es esposa de un ministro también. Usted no es de esta región, usted es de otro estado, el estado de Missouri. Yo creo que de la pequeña ciudad llamada Sullivan o algo como eso. Usted está orando por alguien más también. Esa persona tiene un tumor por el cual está usted orando. Su nombre es algo como Garner o algo como eso. ¿No es así? Ahora, ¿cree usted al Señor Jesús? Eso es correcto. Ahora, él supo quién era Pedro. Es así como yo sé quién es usted. Ahora, ¿lo acepta para todo lo que usted vino aquí buscando? ¿Puede acercarse ahora para que pueda pedir de su bendición? Ahora, Padre Celestial, la mujercita prácticamente está fuera de sí en este momento por esta gran proyección del Espíritu Santo moviéndose en ella. Y se da cuenta que el hombre no puede hacer nada, hacer estas cosas, que eso viene solamente de Dios. Yo pongo mis manos sobre la mujer. No recuerdo en este momento lo que mostró la visión, pero cualquiera que sea su deseo, Padre, oro que tú se lo concedas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Sí, amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa, hermana Erika, en los párrafos 75 al 78. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Una cena de bodas. Párrafo 75. Muy bien. Puede traer a su próximo paciente, si puedes creer. Dijo nuestro Señor Jesús, todas las cosas son posibles. ¿Creen ustedes eso? ¿Cómo está usted, Señor? Hay una línea viniendo de esta mujer o este hombre. Espíritu, ojalá lo pudiera explicar. No puedo. No es para que se explique. La dama tiene una especie de problema cardíaco, asfixia. Sí, eso es correcto. Este hombre también. El diablo está tratando de salirse con la suya en eso. Miren, pero él no puede hacerlo. Usted tiene una ruptura también. ¿No es así, hijo? Por cierto, usted es un predicador pentecostal. ¿Quiere que le diga a qué iglesia pertenece? ¿Asamblea de Dios? Vaya creyendo, mi hermana, los ha dejado a ambos. Amén. Así que el Señor les bendiga. Tenga fe en Dios, no dude, si puede creer. Párrafo 76. Damita, sentada en la misma fila de la dama que acaba de ser sanada, usted está orando allí abajo por su nieto. Lo vi parado frente a usted. Él está sufriendo de una condición asmática, como tosiendo en su garganta. Y él tiene fiebre del heno también. Eso le molesta. Eso es verdad. Eso es así, dice el Señor. Tome ese pañuelo que usted levantó a Dios y póngale sobre el niño. Tenga fe, no dude. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Párrafo 77. ¿Cómo le va, Señor? Nunca lo he visto en mi vida, Señor. Soy un total desconocido para usted. ¿Se da cuenta que está entrando algo que no es su hermano, verdad? Sabe que estás entrando en su presencia y no de un hombre. La presencia de un hombre no lo haría sentirse de esa manera, pero es él. Ahora, Dios es un sanador. A usted le dieron una tarjeta de oración. Suba para acá. Mire, esa gente no subió para acá. Ellos no tenían una tarjeta de oración. La única cosa que usted tiene que tener es fe. Ahora, si Dios me permite saber por qué está usted aquí, ¿lo secará? Si yo pudiera ayudarlo y no lo hiciera, yo sería un bruto. Pero yo soy su hermano. Yo soy su hermano cristiano, un siervo del Señor Jesús. Por un don divino, yo pudiera ser capaz de ayudarle a tener fe para aceptar al Señor Jesús, para que le dé lo que usted quiere. Si él me deja saber lo que usted quiere, entonces aceptará lo que usted me va a pedir. En primer lugar, usted me va a pedir que ore por usted, por una condición nerviosa. Usted es muy nervioso, ¿es eso correcto? Pero usted tiene una gran carga, ¿correcto?
¿Cree usted que ella se pondrá bien? ¿Cree usted que Dios la restaurará de nuevo, la pondrá en su mente cabal y la restablecerá? Usted la trajo a casa, ¿no es así? De una institución a su hija, y ella está con una maniática. Usted no puede hacer nada por ella, tiene que regresarla. Esa es la condición en la que se encuentra en esa hora. Pero ¿creerá usted, mi hermano? Si usted lo cree, si usted lo cree con todo su corazón, puede ir y encontrar a la niña como lo ha creído. ¿Lo hará? Padre Celestial, oro que tus bendiciones sean sobre estas peticiones. Concédelo, Señor Dios. Te pido solemnemente esta bendición, Señor, para tu gloria en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo pido, concédelo, Señor, oh Dios, concédelo para tu gloria. Amén. Dios le bendiga, Señor, que encuentre tal como lo ha creído. Párrafo 78. Usted levantó su mano muy alto allá, dama, por todo este lado al final de la hilera. Usted tiene artritis, trae una corbatita. La vi tratando de levantarse de la cama. Pieza por la mañana. Dios la vio también. Levante su mano. ¿Puede creer? Que el Señor Dios le bendiga, hermano. Vi que la visión se pasó con la siguiente dama. Ella está orando también. Ese problema rectal la dejará, dama. Si cree en el Señor Jesús, ¿lo hará? La dama sentada al lado suyo tiene un problema de los pies. Eso es correcto, dama. ¿Cree en el Señor Jesús también? Muy bien. Ponga su mano en la siguiente dama con problemas cardíacos. Un problema cardíaco. La dama anciana con el sombrerito redondo. Y usted crea por ella. Y después todas pueden sanar. ¿No cree usted? Hagamos una oración por ustedes. Nuestro Padre Celestial, oramos que en el nombre de Cristo, que tú sanes y restablezcas. Concédelo, Dios, bendito y eterno, para tu gloria, y concede estas bendiciones sobre toda la audiencia. Yo oro que tú concedas esto, Padre, y que tus bendiciones eternas reposen en el nombre de Jesucristo. Lo ruego. Amén. Que si solo le digo, hermana, que Dios le conceda, que Dios le concedió su petición mientras estabas sentada ya. ¿Tomaría mi palabra para eso? Baje de la plataforma creyendo. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y concluimos con este glorioso mensaje, Una Cena de Bodas, mensaje predicado el día 6 de octubre del año 1956. Párrafo 79. Oh, ¿no es Él maravilloso? Dios es maravilloso. Él puede sanar a lo sumo. ¿No es así? Restablecer, sanar. Diabetes, cualquier cosa que no hace ninguna diferencia para él, ¿verdad? Él lo puede hacer. Y cuando el doctor opera y provoca algo y que no sana, tal como han estado sus pies durante todo este tiempo, él la puede sanar. ¿La hermana lo cree, hermana? Entre corchetes, sí, lo creo. Entonces vaya y reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenga fe en Dios. ¿Cree usted? ¿Está creyendo toda la audiencia al Señor Jesús? ¿Cuántos de los que están allá están listos para creer en este momento? Él es hermoso, dulce, amable, solo tenga fe. Párrafo 80. ¿Qué de ustedes que están en la silla de ruedas en aquel lado? ¿Qué piensan al respecto? ¿Lo creen ustedes? Miren para este lado y crean. En cualquier parte del edificio, arriba en la audiencia, por todas partes, miren, vivan, crean. Miremos la silla de ruedas por un minuto. Yo no pudiera sanarlos. Aunque ustedes no pueden esconderse, su espíritu está aquí. Veo a una dama que tiene una sombra negra suspendida sobre ella. Una dama canosa sentada en una silla de ruedas. Ella tiene cáncer muy grave. Eso está en los pulmones también. Ella está en una terrible condición. Y dama, pero algo mayor que eso, yo veo otra sombra negra siguiéndola. Usted necesita a Jesús como su Salvador. Usted nunca se ha convertido y necesita a Cristo como su Salvador. ¿Lo acepta ahora como su Salvador? ¿Haría eso? Entonces levántese de esa silla de ruedas y tómela y salga empujándola por la puerta y vaya a casa y sea sanada. Sus pecados le sean perdonados. Vaya en el nombre del Señor. Mientras están de pie, ¿creerán al Señor Jesús?
Levanten sus manos a Él, solo yo reto su fe. Párrafo 81. Oh Señor, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo don, yo vengo a ti, Señor. Oh Dios, ¿cómo puede la gente detenerse en incredulidad justo en este momento? Manda tu Espíritu Santo, aviéntala a esta audiencia el bautismo del Espíritu Santo y que Él alivie este edificio. Aliviana este edificio, que Él ahora condene y aleje cada espíritu de duda, toda la oscuridad y que Satanás lo suelte. Señor, sé que tú estás aquí y la única cosa que está evitando que esta sea la noche más grande que ellos hayan visto es esa pequeña incredulidad colgando sobre ellos. Yo reto esa incredulidad, yo la reto por la palabra de Dios, yo la reto por el Espíritu Santo, yo la reto en el nombre de Jesús. Sal de este edificio, deja a esta gente en el nombre de Jesús, sal de ellos y cada uno sea perfectamente sanado y se recupere, levantándose de esas sillas y caminando en el nombre del Señor Jesucristo y para su gloria. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, una cena de bodas, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 6 de octubre del año 1956. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Vamos a continuar inmediatamente y a pasar a un nuevo mensaje para lecturar, titulado Un manto de segunda mano. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de noviembre del año 1956. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Lidia, Dios le bendiga, los párrafos 1 al 4. Dios le bendiga, hermanos. Empezando con el mensaje, un manto de segunda mano. Párrafo del 25 de noviembre del año 1956, párrafo 1. Acabo de estar con el pastor. Dije, le pedí ayer que me llamara y vengo a darme cuenta. Yo, en todo el día que no hubo llamadas, y pensé, bueno, ¿qué está pasando? Algo está, todo está tan pacífico. Y después de un rato, la hermana Gott llegó con un puñado de llamadas. Mi teléfono se había descompuesto. Si alguno de ustedes había llamado, el teléfono sonaba, pero no se oía. Así que el problema estaba en la central de teléfono. Ellos lo arreglaron como a las 8 de la noche, o tal vez un poco antes que eso. Y el teléfono y ahora las llamadas ya están entrando, todos. Estamos contentos de estar en el servicio en esta mañana. Me dio un resfriado horrible que generalmente me da cuando llego a casa caminando en la nieve. Con la nieve hasta la cintura y durmiendo en la intemperie. Usted nunca piensa en eso cuando está fuera de aquí, pero solamente cruce ese cerro allá en el Albany. Es todo lo que uno tiene que hacer para entrar en este valle. Y luego me da un fuerte resfriado. Y es un, yo no sé, hay algo aquí en el valle que lo mantiene allí. Y es bajo y simplemente no está de acuerdo conmigo en lo absoluto. Ahora, estamos contentos de estar en la iglesia, como he dicho, y de escuchar a nuestro buen pastor ofrecer su petición por nosotros al Señor Jesús. Y escuchar, es triste escuchar que hay tantos enfermos y necesitados. Y como el diablo está en esta estampida enfermando a todos, y una mujercita se puso de pie testificando de su hermana allá atrás. Y yo sé que la hermana Sauer estuvo allá con ella. El doctor la mandó a la casa para que muriera y ella todavía cree que va a ser sanada. Y ella está en una muy seria condición. Mi suegra de la misma manera. Ahora, tiene 70 años de edad
Ella está en una condición muy grave y desde luego hay muchas enfermedades por todo el país. Y también hay un Espíritu Santo por todo el país, ¿ve? Que sana nuestras enfermedades si nosotros tan solo pudiéramos encontrar favor con él. 3. Y ahora, siendo que mi garganta está dolorida, no dolorida, pero con un dolor al vivo, y no voy a tratar de predicar, sino solo hablarles por un rato de la palabra, luego entrar a orar por los enfermos, lo cual prometí hacer, pero antes de hacer esto, quisiera anunciar algunas reuniones más. Yo, en mi servicio, yo he tenido una especie de oposición pequeña, no oposición, sino solo unos pequeños malentendidos. Y muchas veces yo no tengo los medios para mi servicio como muchos otros hermanos en el campo tienen, tales como radio y televisión y revistas y demás, y todavía haciéndolo así. Alguien pudiera decir, el hermano Brana estará aquí ahora, hoy mismo estoy anunciando en 3 lugares para esta semana. 3 lugares diferentes, uno en Kentucky, 2 en California, que yo sé, y no hay nada que usted pueda hacer al respecto, porque no he tenido ningún otro medio oficial. Así que eso lo hace algo difícil. 4. Y si toca la casualidad de que alguien de Mandisonville, Kentucky, esté aquí, yo estaba anunciando ya la semana pasada y yo no sabía nada al respecto y vengo aquí y ellos lo habían anunciado y el hermano que lo hizo se llama Eppley. Creo que ese era su nombre, con toda la buena fe. Él lo hizo, él me llamó y me preguntó si podíamos ir allá y ser una bendición y recibir una bendición de su pueblo. Y él me llamó, yo le dije que le preguntara al hermano Moore. Bueno, luego tuve que salir, yo le dije que tenía que salir el mismo día. Bueno, el hermano Morey falló en notificarles a todos. Y cuando, o notificarle a mi esposa. Así que yo estaba en Indao. Y acabo de regresar y la reunión ya había empezado. Así que me di cuenta con eso que no se pueden hacer arreglos en Siena por cosas que están sucediendo aquí. Así que yo mismo tomé control para hacer mis propios arreglos para las reuniones. Hasta que mis reuniones tengan. Es como que, yo no sé, creo que la confesión es buena para el alma. ¿No creen ustedes así? Entre corchetes, la congregación dice amén. Yo he sido demasiado lento para estas cosas y dejando que cualquiera, donde quiera, simplemente las he descuidado y me doy cuenta que no es provechoso. Después de mucho tiempo, usted tiene que tener un orden para eso. Y ahora yo estoy tratando de hacer los arreglos. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermana Violeta, en los párrafos 5 al 7 de este nuevo mensaje, un manto de segunda mano. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, un manto de segunda mano, párrafo 5. Y yo voy a ver la señora Arnold. Hay un hombre en Billy que portó muy bien cuando yo estaba teniendo reunión aquí, y su nombre es hermano Urbo, y él quiso una noche o dos de servicio. Voy a ver su pequeño Teddy, creo yo, Teddy Arnold, por algún tiempo esta semana. Después, el próximo sábado y domingo, si puedo, con el favor de Dios, quiero estar en el Madisonville.
Ellos tenían 25, 30 ministros allí. Todos ellos allí sentados, viniendo desde uno de 600-700 millas. Kilómetros, bien. No había nadie, ¿no? No estuve allí y no tuve la culpa, pero solo por un malentendido o la negligencia de llamarlo, traté de estar allí la siguiente semana con el favor de Dios. Luego, el 5 o el 6 estaré en Brooklyn, Nueva York. Y luego de allí al 14 o 15 y 16 en Pershing, West Virginia. Acabo de hacer esos arreglos anoche. Y esta mañana, ahora en Charlotte, Sur, Carolina, en la lista, pero no sé. Luego vienen los días festivos. Luego vamos a la costa oeste, en donde están arreglando un gran auditorio para reuniones. Para estas son reuniones pequeñas, como en escuelas secundarias y cosas. Y como esas cosas. Lo que está ya en la costa oeste va a ser dos ciudades, una reunión de ciudades Orlando y San Francisco. Luego la delegación de Phoenix, y siendo el hermano Roberts, no puede estar allí este año. Voy a tomar su lugar allá en Phoenix, en la reunión de toda la región de Maricopa. Eso es un esfuerzo unitario. Y oren por mí, porque yo lo necesito. Y yo comprendo que cada vez que la fe se levanta, el diablo apunta toda arma del infierno contra ella de esa manera. Así lo hace, muy difícil. Así que esta mañana, para orar por los enfermos, quiero leer algo de la palabra eterna de Dios y hablar sobre los momentos de las escrituras y luego orar por los enfermos. Oh, cuánto me gusta hablar de Él. Amén. A usted no me gusta hablar de Él. Ahora quiero leer la Biblia. Segunda de Reyes, el segundo capítulo, verso 12, una porción de Él. Y viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y ahora, a manera de un texto o tema, quise decir, quiero hablar de un manto de segunda mano. Así que el Señor añada sus bendiciones y hablamos a ustedes en esta mañana. Ustedes oren por nosotros durante este tiempo del reinado de Israel sobre la tierra de Israel, una nación, y era una nación poderosa, y era un tiempo algo pacífico por el lado militar y por el lado espiritual. Era un tiempo de personificación. Y si miramos atrás en el Antiguo Testamento, siempre podemos encontrar ejemplos de lo que sucedió hoy. Siempre en la Biblia las cosas que hay ahora son solamente antitipos de lo que era en el principio. Ahora, el libro de Génesis produjo todo lo que hoy está en el mundo. No hay nada en el mundo que no principió en Génesis. Pues en el principio, allí empezó cada isma. En Génesis empezó todo lo que empezó, y la iglesia verdadera empezó en Génesis, y el creyente falso empezó en Génesis, y la indiferencia empezó en Génesis. Génesis fue el principio, y ahora, durante el reinado de Elías y la peregrinación de
Perdón. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Un manto de segunda mano. Continúa, hermana Rosalia, en los párrafos 8 al 10. Hermanos, sigan, sigan, porque no lo he buscado todavía. Amén, hermana. Dios le bendiga. Confirme si tiene ya hermana Erika. Un manto de segunda mano, párrafo 8. Y ahora, durante el reinado de Elías o la peregrinación de Elías aquí en la tierra, quien era el profeta de Dios para la obra, y Dios mismo nunca se ha dejado sin testigo sobre la tierra. Dios siempre, en alguna parte, en algún lugar, ha tenido una persona en el que él ha podido poner sus manos y pararse como un testigo. Así que si él ha hecho eso desde allá en Génesis, el principio, seguramente en alguna parte Dios tiene un hombre en el que él puede poner sus manos hoy. Porque hoy él es más que uno solo hombre. Él tiene muchos hombres en los cuales él puede poner su mano, porque estamos llegando al tiempo de reunión, el tiempo de cosecha. Génesis fue el sembrador, fue el sembrar de la simiente, y estos 6,000 años ha sido la maduración de la cosecha. Y ahora la simiente ha llegado a ser la simiente misma. Pasó por la inflorescencia y de la inflorescencia al fruto. Y ahora es el tiempo de juntar, tiempo de cosecha. Todas las grandes cosas que empezaron, la iglesia verdadera que empezó en Génesis, ha llegado al tiempo del fruto, el fruto del Espíritu. Y el anticristo que empezó en Génesis ha llegado a su fruto. Y estamos justo en el tiempo del fin, que esta total dispensación del mundo, del ser mortal. Y estamos, es el tiempo más grande en el que cualquiera o alguna en cualquier edad jamás ha vivido. Es este tiempo. Es un tiempo de sacudimiento. Es un tiempo molesto para los pecadores, pero es un tiempo maravilloso para los cristianos, porque sabemos que estamos empacando, uniendo los últimos pequeños esfuerzos para irnos al hogar y encontrarnos al Señor. Ahora, ustedes hoy, como ustedes miran alrededor y ven la gran inquietud y angustia enfrentando a la nación. Párrafo 9. Hace algunas noches yo estaba platicando con alguien. Era uno de esos agentes investigadores de aquí que vigilan, y decían: hermano Branham, fuimos instruidos por el gobierno que nunca más aconsejaremos a la gente que se acueste en el piso retirados de la ventana. Si la bomba estalla, o de nunca meterse en un sótano, debido a esta nueva bomba que ellos pueden guiar por radio desde Moscú hasta la calle Cuarta en Louisville y estallar en la calle, dispararla. Tienen blanco, cosas en ella, explosivo, y la llevan tantas miles de millas, guiada por los satélites y radar, para dejarla caer exactamente en la calle Cuarta en Louisville, desde Moscú, Rusia. Y cuando estallará allá, no tienen que usar un avión ni nada, solo la lanza de aquí y llegará allá, y hará un hoyo en la tierra, que abarcará una área de 175 pies, entre 80 y 53.34 metros de profundidad por 15 millas cuadradas alrededor, entre corchete 38.85 kilómetros cuadrados, 15 millas cuadradas. No hay nada que hacer sino prepararse para tomar un viaje hacia arriba. Es la única cosa para hacer cuando esos tiempos vengan. Piénsenlo, ellos pueden disparar 50 de ellas o 100 de ellas a un mismo tiempo. Si ellos quieren, acabará con todo dentro de un espacio. Creo que son 60 u 80 minutos o algo, o 60 segundos. Quise decir, desde allá hasta aquí, el tiempo que tomaría la aniquilación total de toda la cosa. No habría nada que quedaría entre Louisville y Henryville,
y entre Lowell y Barstow, o por allí, sino un hoyo en la tierra con un montón de polvo dentro de él. Eso es todo lo que quedaría, aparte de las áreas que quemaría por millas y millas y millas más allá del área. Y mientras una cae allá, otra cae yendo en otra parte para encontrarlo. Párrafo 10. Yo estoy contento que tenemos un refugio. El nombre del Señor es una torre fuerte. El justo correrá a él y será levantado. No importa cuántas bombas o cuántas más, nosotros estamos seguros allí. Así que para el mundo y el pecador careciendo de este refugio o de este lugar de seguridad, es un tiempo de sacudimiento. Yo creo que si yo no fuera cristiano, yo me volvería loco, pensando que sucedería en cualquier momento. Y con un hogar lleno de niñitos y todo, yo no sabría qué hacer. Pero estoy tan contento que puedo pararme en mi hogar e introducirlos a un refugio que ninguna bomba podrá tocar jamás, o ninguna otra cosa, bajo las protectoras alas del Señor Jesús. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Ven? Es en nuestra protección. Y qué grande y glorioso tiempo es el saber que todo pecado y lucha y prueba de la vida pronto terminará. Todo terminará uno de estos días y nos iremos al hogar para estar con nuestro Señor. Ahora lo que resta es un tiempo para predicar el Evangelio y meter dentro de esta gran torre tanto como podamos. Párrafo 11. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanas y hermanos, por motivo de que hay un culto, un mensaje, vamos a concluir para prepararnos y alistar vuestras almas. Sin antes de agradecer a todos y agradeciendo a Dios primeramente por este grandioso compañerismo, porque dice en este mensaje, es el tiempo más grande en el que cualquiera o alguno en cualquier edad jamás ha vivido. Es este tiempo, es un tiempo de sacudimiento, es un tiempo molesto para los pecadores, pero es un tiempo maravilloso para los cristianos, porque sabemos que estamos empacando o uniendo los últimos pequeños esfuerzos para irnos al hogar y encontrarnos al Señor. Esto es lo que hemos leído en el párrafo 8 de este glorioso mensaje. Un manto de segunda mano. Vamos a darle gracias. Oh, Señor Dios Todopoderoso, tú dijiste, Señor, en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh, Padre amado, muchas gracias. Y esa es tu palabra siendo más grande, más fuerte, que cualquier bomba atómica que hizo el hombre, ese hombre intelectual, ese hombre erudito en ciencia y tecnología, pero no se compara a esa bomba atómica que tienes tú, oh Padre, que es tu palabra. Oh, gracias, Padre Celestial, en esta noche y tarde que tú nos has permitido unirnos de esta forma, Padre, tener este compañerismo contigo, Señor. Perdónanos si ha habido alguna falla, oh Padre. Queremos perfección como tú lo pides, Señor. Perfectos como tú eres, Señor. Aquí en la tierra estamos, Señor, en este espacio llamado tiempo. Mientras estamos aquí en esta tierra, te pediremos siempre, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para salir de esto, Señor, y volver a la eternidad. Y para eso tú nos enviaste este glorioso mensaje que el mundo no lo conoce. No conoce porque están llenos de religiones, llenos de educación, llenos de fantasías, oh Padre amado. Pero tú dijiste que esto está para los niños que quieran aprender y está escondido para sabios y entendidos. Grandioso mensaje de Apocalipsis 10:7, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Ese es tu glorioso mensaje, mensaje de la hora, oh Padre.
Moisés del tipo de vuestro Moisés que ya se fue físicamente, pero tienen que estar en la escena Josué y Caleb, que es tu Santo Espíritu en ellos, Señor, y aquí en cada uno de los que creerán este glorioso mensaje, oh Padre, un ejército invencible. Dios, oh Señor, el profeta vio una vista anticipada de la novia que pasaba como un grande ejército marchando, Señor. Pero donde se le cortó la visión es cuando la última estaba yendo por otro camino, se descarrió. Y él quería gritar, lo gritó, y se despertó, se fue de la visión. Y eso es lo que nosotros estamos aceptando y recibiendo. Consciente de todas estas cosas, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio grandioso que tú nos has dado, Señor. Y si hay un día más del día de mañana, continuaremos con mucho gozo, con mucha alegría, mucha paz, Señor, porque esto nos da mucha paz, pese a tantas circunstancias que cada uno lo puede tener, sea enfermedades, sea cuestiones, problemas, de cualquier tipo, Padre, pero tú nos podrás ayudarnos con tu palabra, porque vino en la cena, Señor. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, te decimos gracias, Padre amado, por habernos permitido acercarnos a ti, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que tú nos unjas en cada momento con tu Santo Espíritu, Padre. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Amén. Dios bendiga, hermana Erika. Usted, hermana Rubén, hermana Lidia, hermana Violeta, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermana, Dios le bendiga, hermana Violeta, hermana Reina, Dios le bendiga. Dios me las bendiga, hermanas, hermana Erika, hermana Rosalía, hermana Violeta, hermana Lidia. Dios me las bendiga. Con el mensaje que el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de la apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje, el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha
revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Séptimo sello, así como Israel, bajo la séptima trompeta, sabe que solo el poder es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil, bajo ese así como Israel, bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre, no a Dios. Esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel, ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel,
como